Vamos a ir al libro de Lucas, por favor, capítulo 2, verso 8. Let's go to the book of Luke, chapter 2, verse 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. And behold, an angel of the Lord stood before them. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. And the glory of the Lord shone around them. Y tuvieron gran temor. And they were greatly afraid. Pero el ángel les dijo, then the angel said to them, no temáis. Do not be afraid. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. For behold, I bring you good tidings. Que será para todo el pueblo. Of great joy, which will be for all the people. Diga conmigo una gran noticia. Say with me a big news. Dígalo una vez más, diga una gran noticia. Say big news again. En este texto que acabamos de leer, in this text that we just finished reading, nosotros podemos ver a este grupo de pastores. We can see these group of shepherds. Ellos estaban reunidos, estaban trabajando. They were gathered together and working. No dice que estaban orando. It doesn't say that they were praying. Tampoco dice que ellos estaban adorando a Dios. Nor does it say that they were worshiping God. Estaban haciendo su trabajo, cuidando el rebaño. They're doing their job, which was taking care of their flock. Y en medio de su trabajo, and in the midst of their work, dice que se les presentó un ángel del Señor. It says that an angel of the Lord was presented. Y dice, de repente. And it said, suddenly. Porque cuando Dios se va a revelar a tu vida, because when God is going to reveal himself to your life, Dios lo va a hacer de repente. God is going to do it suddenly. De hecho, in fact, la mayoría de nosotros no estábamos buscando a Dios cuando Él nos encontró. The majority of us were not seeking God when he found us. La mayoría de nosotros estábamos perdidos. The majority of us were lost. Algunos no teníamos ni idea de quién era Dios. Some of us didn't even have an idea who God is. Pero Dios en su misericordia se reveló a nuestras vidas. But God in his mercy revealed himself to our lives. Se presentó y comenzó a producir el cambio y la transformación en nosotros. He presented himself and began to produce a change and a transformation in us. No solo eso, pero dice el texto que a ellos les dio temor. Not only that, but the text says that they were afraid. Siempre que un ángel se presentaba, siempre que la presencia de Dios llegaba a un lugar, every time that the presence of God would arrive to a place, cuando tú lees los pasajes, todos esos hombres que experimentaban esa revelación con ángeles, when you see the passages of those men that had that, todos estos hombres of angels, experimentaban temor. They all had fear. Porque es imposible, hermano, tener una relación con un Dios sobrenatural como el nuestro. It's impossible for us to have a relationship, a supernatural one, with a God like ours. Es imposible tener un encuentro con la gloria de Dios. It's impossible to have an encounter with the glory of God. Y no experimentar temor. And not experience fear. Toda persona que conoce realmente a Dios, every person that really knows God, el temor de Dios se perfecciona en ellos. The fear of God is perfected in them. Por eso es que hay cambio en nuestras vidas. That's why there's change in our lives. El cambio es el resultado de los encuentros con Dios. The change is the result of the encounters with God. El que pecaba dice, ya yo no voy a pecar más. The one that used to sin will say, I won't sin anymore. El que mentía dice, ya yo no voy a mentir más. He who would lie would say, I'm not going to lie anymore. ¿Por qué? Porque es que la presencia de Dios, because the presence of God, produce temor en el ser humano. It produces fear in the human being. Cuando usted vive, cuando usted camina en la presencia de Dios, when you live and walk in the presence of God, el temor de Dios se hace vivo en usted. The fear of God becomes alive in you. El temor a Dios es lo que te guarda de no pecar. The fear to God is what keeps you from sinning. Y el temor de Dios, and the fear of God, es lo que protege tu vida de todo mal. Is what protects your life of ¿alguien all dice evil? Amén a eso. Can someone say amen to that? Entonces mire lo que le dijo el ángel a los pastores. So look at what the angel said to the shepherds. Verso 10. Verse 10. Dice, pero el ángel, but then the angel, les dijo, no temáis. Said to them, do not be afraid. Porque he aquí, for behold, os doy nuevas de gran gozo. I bring you good tidings of great joy. Que será para todo el pueblo. Which will be to all people. Entonces, ¿qué es la Navidad? So what is Christmas? Son nuevas. They're new. De gran gozo. They're good tidings of great joy. La Navidad, Christmas, se supone que traiga alegría. It's supposed to bring joy. ¿Sí o no? Yes or no?
La Navidad es una temporada de alegría, es una temporada de gozo. Christmas is a time of a joy. Por eso es que lo pasamos en familia, ¿sí o no? That's why we spend it amongst our family, yes or no. Por eso es que comemos mucho. That's why we eat a lot. La gente del mundo bebe mucho. The people out in the world, they drink a lot. ¿Por qué? Porque es un tiempo de qué? Because it's a time of what? De gran gozo, es un tiempo de alegría. Of good tidings, of great joy. Y dice que será para todo el pueblo. And it says that which will be to all people. Mire como lo dice Isaías 52:7. In Isaiah 52:7 it says. Él dijo cuán hermosos. It says how beautiful. Son sobre los montes. Upon the mountains. Los pies del que trae alegres nuevas. Are the feet of him who brings good news. Escucha la expresión. Look at the expression. Cuán hermosos. How beautiful. Son sobre los montes los pies. Upon the mountains are the feet. ¿Los pies de quién? The feet of who? De los que traen qué? Of the ones that bring alegres nuevas. Good news. Entonces en Navidad. So in Christmas. Es una buena noticia. So Christmas is good news. ¿Alguien está conmigo? Is someone with me? El texto dice que los pies son hermosos de los que traen buenas noticias. The text says that the feet of him who brings good news are beautiful. Es decir, son atractivas aquellas personas que traen buenas noticias. That bring good tidings. Nosotros deberíamos ser portadores de buenas noticias. We should be porters of good news. Se supone que todo el mundo quiera estar contigo. It's supposed to be that everyone wants to be with you. Se supone que tú seas anhelado en medio de tu familia. It should be that you should be longed for, desired in the midst of your family. La gente debería tener deseo de estar contigo. The people tus should amigos desire, deberían querer estar contigo. The people should desire to be with you and your friends as well. Porque se supone que usted sea portador de buenas nuevas. Because you should be a carrier of good news. Hay gente que siempre trae malas noticias. There's people there that always bring bad news. ¿Conoce gente así? Do you know people like that? Son tan negativos, pero tan negativos. They're so negative. Nunca tienen nada bueno que decir. They never have anything good to say. Siempre ven el vaso medio vacío. They always see the cup half full. Ellos nunca, ellos nunca lo ven medio lleno. They never see it half full. Yo no quiero estar con gente así. I don't want to be with people like that. Yo no quiero estar con gente que tú le compartes tus sueños, le compartes tus visiones. I don't want to be with people where you share your visions and dreams to. Y en vez de animarte y aumentar tu fe. And instead of encouraging you and help you raise your faith. No, son conocidos como matasueños. They're people that just shoot everything down. Nadie quiere estar con esa gente. No one wants to be with those people. Pero aquellos que traen buenas noticias. But those that bring good news. Aquellos que pueden hablar fe a pesar de la adversidad. Those that can speak faith despite of the adversity. Aquellos que siempre en la boca la tienen sazonada con sal la palabra. Those that always have their mouth seasoned with salt with the word. Aquellos que dicen todo va a estar bien, Dios está con nosotros. All those that say everything's going to be okay, God is with us. Esa gente, el texto dice, those people, the text say, que sus pies son hermosos. That their feet are beautiful. Dice los que traen alegres nuevas. Who bring good news. Del que anuncia la paz. Who proclaims peace. Mira lo que dice, del que trae nuevas del bien. Who brings glad tidings. Del que publica salvación. Who proclaims salvation. Del que dice a Sion, tu Dios reina. Who says to Zion, your God reigns. Vamos, ¿dónde reigns. Está esa gente en esta noche? Come on, where are those people tonight? Gente que va a traer buenas noticias para su casa. People that are going to bring good news to your home. Buenas noticias en sus trabajos. Good news to your jobs. Donde quiera que tú vayas. Wherever you go. Se supone que tú traigas buenas noticias. You should bring good news. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa buena noticia? So the question is, what is that good news? ¿Cuál era la buena noticia que este ángel les vino a anunciar a los pastores? What were the good news that this angel came to announce to the shepherds? El versículo número 11 de Lucas 2 lo revela. Luke 2:11 reveals it. La noticia era esta. The news was this. Que os ha nacido hoy. For there is born to you today. En la ciudad de David. In the city of David. Un Salvador. A Savior. ¿Cuál es la buena noticia? What is the good news? De que hoy ha nacido. That today there has been born. Un Salvador. A Savior. Y Salvador significa libertador. And a Savior means deliverer. Dígale al que está a su lado, dígale, hoy ha nacido. So tell your neighbor, today it has un been Salvador. Born. A Savior.
que es Cristo el Señor. The Lord. Alguien dice amén. Can someone say amen? Esta es la buena noticia, un nacimiento. This is the good news, a birth. El verbo. The word. Juan dice en el principio era el verbo. John says that in the beginning he was the word. El verbo era con Dios. The word was with God. Y el verbo era Dios. And the word was God. Pero más adelante dice y el verbo. But further ahead it says the word. Se hizo carne. Became flesh. Y habitó entre nosotros. And he dwelt amongst us. Y vimos su gloria. And we saw his glory. Como la gloria del unigénito del Padre. Like the glory of the only Father. Alguien dice amén a eso. Can someone say amen to that? ¿Cuál es la buena noticia? What is the good news? La buena noticia. The good news is. Es que Dios. Is that God. Se hizo hombre. Became man. Mira cómo Pablo lo revela. Look at how Paul reveals it. Porque muchas veces nosotros vemos Navidad y la tomamos por sentado. Because a lot of times we see Christmas as. Y yo quiero que tú mires cómo Pablo, cómo él mira la Navidad. And I want you to see how Paul sees Christmas. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 4. The book of Titus 3, 4. Dice, pero ¿cuándo? But when? Se manifestó la bondad de Dios. The kindness and the love of our God. Mira cómo él llama Navidad, la bondad de Dios. Look at how he calls the Christmas holiday, the nuestro Salvador. Our Savior. Y su amor para con los hombres. And the love toward men. ¿Qué es la Navidad? What is the Christmas? Es la bondad de Dios. It's the kindness of God. Y es su amor, diga conmigo, su amor. And say with me, it's his love. Para con nosotros los hombres. Towards us, men. Verso 5, mire lo que es la Navidad. Verse 5. Nos salvó. It saved us. No por obras de justicia. Not by works of righteousness. Que nosotros hubiéramos hecho. Which we have done. Sino por su misericordia. But according to his mercy. ¿Cuál es la buena noticia? What is the good news? ¿Por qué celebramos Navidad? Why do we celebrate Christmas? ¿Por qué nosotros decimos que tenemos una buena noticia? Why do we say we have good news? La buena noticia es que Dios se hizo hombre. The good news is that God became man. Para manifestar uno su bondad. To manifest one his kindness. Y dos, manifestar su amor. And two, to manifest his love. Por los hombres. For men. Y la buena noticia. And the good news. Es que nos salvó. Is that he saved us. No nos está salvando. He's not saving us. No nos va a salvar si te portas bien. He's not gonna save you if you no, behave. La buena noticia. No, the good news es que él vino a este mundo. Is that he came to this world. Para salvarnos. To save us. Él nació para morir en la cruz. He was born to die on the cross. Y por medio de esa muerte. And through that death. Librarnos de todos nuestros pecados. Deliver us from all of our sins. ¿Alguien dice amén a eso? Can someone say amen to that? ¿Cuál es la buena noticia? What is the good news? Que nos salvó no por obras de justicia. That he saved us not by works of righteousness. Que nosotros hubiéramos hecho. That we would have done. ¿Cuál es la buena noticia? Que no me tengo que esforzar para alcanzar la salvación. And so what is the good news? That I don't have to make an effort to reach salvation. My God. Te dije que el ángel se le presentó a los pastores de repente. I told you that the angel appeared to the shepherds suddenly. Los pastores no estaban buscando al ángel. The shepherds were not looking for the angel. Ellos no pensaban ni siquiera en el ángel. They weren't even thinking about the angel. Pero el ángel decidió de repente aparecérsele. But the angel decided to suddenly appear. Así es la salvación. That's how salvation is. Tú no estabas buscando la salvación. You weren't looking for salvation. Tú ni entendías de salvación. You didn't even understand about salvation. De hecho, estábamos todos perdidos, hundidos en delitos y pecados. In fact, we were all lost in sin. Pero Dios. But God, de repente, suddenly, en el momento correcto, in the correct
moment, en el tiempo preciso, in the precise moment, manifestó su bondad, manifested his kindness, manifestó su amor, manifested his love, y nos salvó, and he saved us, no por obras de justicia, not by works of righteousness, que nosotros hubiéramos hecho, which we would have done, sino por su misericordia, but according to his mercy. Dice por el lavamiento de la regeneración. Through the washing of regeneration. Y por la renovación en el Espíritu Santo. And renewing of the Holy Spirit. En el instante que nosotros creemos en Jesús. In the moment that we believe in Jesus. Que nosotros creemos que ese niño que nació. That we believe that that child that was born. Es realmente Jesús el Cristo. Is truly Jesus Christ. Un milagro ocurre. A miracle happens. Somos regenerados y somos lavados por el Espíritu Santo. We are regenerated and cleansed by the Holy Spirit. Verso 6 dice, el cual derramó en nosotros. Whom he poured out on us. El Espíritu Santo lo derramó en nosotros. The Holy Spirit he poured out on us. Abundantemente. Abundantly. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Through Jesus Christ, our Savior. Verso siguiente. Next verse. Dice, para que justificados por su gracia. That having been justified by his grace. Es un regalo, es por gracia. It's a gift, it's by grace. Tú eres perdonado, tú eres redimido. You are forgiven and redeemed. Tú eres sanado, no porque te esfuerzas, no porque eres bueno. You're healed not because you're good or you no, make an effort. No porque te lo mereces, porque déjame decirte que no te lo mereces. And not because you deserve it, because let me tell you, you don't. No, 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 tú eres justificado y perdonado por su gracia. No, you have been justified by his grace. Y para que por su gracia, and so by his grace, viniésemos a ser herederos, we should become heirs, dueños, heirs, conforme a la esperanza de la vida eterna, according to the hope of eternal life. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? So what is the good news? Que ninguno de nosotros calificábamos para la vida eterna. That none of us qualified for eternal life. Pero por causa de su amor y su misericordia. But because of his love and mercy. Y por causa del que él se hizo hombre y nació como un niño. Because he became man and was born like a child. Ahora nosotros podemos ser herederos. Now we can be heirs. My God, herederos de la vida eterna. Heirs of eternal life. ¿Alguien dice amén a eso? Can someone say amen to that? Esto es Navidad. This is what Christmas is about. Es más que un regalo. It's just a gift. It's more than a gift. Esto es Navidad. This is what Christmas is. Es más que comer pernil con arroz con gandules. It's more than eating pork with rice and green beans. O comer ayaca. Or ayacas. Es más que eso. It's more than that. La Navidad es la celebración, es la celebración de esta buena noticia. Christmas is the celebration of this good news. Es entender esta buena noticia. It's to understand the good news. ¿Qué mejor noticia que esta? What better news than this one? Mira cómo lo dijo ahora en Segunda de Timoteo. Look at how it says now in 2 Timothy. 1:9, él dijo, ¿quién nos salvó? It says, who has saved us? Ah, y llamó. And called. Con llamamiento santo. Us with a holy calling. ¿Cuál es la buena noticia? What is the good news? Que es no conforme a nuestras obras. That not according to our works. Entiéndelo, la buena noticia es que él te salvó sin tú hacer nada. That he saved you without you doing anything. Se hizo hombre no porque nosotros hicimos algo para que él viniera. No, no, no. He made Se hizo hombre man, porque nos amó. Not because for us to do something, he did it because he loved us. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Not according to our works, but according to his own purpose. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. And grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Ya teníamos una gracia antes de que el mundo.
We already had a grace before the world. Antes de que el mundo fuera formado, ya nosotros existíamos en Cristo Jesús. Before the world was formed, we already existed in Christ Jesus. Y él ya nos había dado una gracia. And he had already given us a grace. ¿Por qué tú crees que estás aquí esta noche? Why do you think you're here tonight? Porque antes de tu nacer ya Dios te había asignado una gracia en tu vida. Because before you were born, God already had assigned a grace upon your life. Vamos, eso es digno de celebrar. Come on, that's worthy to celebrate. Eso es una gran noticia. That's a good news. Pero esa gracia, but that grace, que nos había sido asignada desde antes de la fundación del mundo, that was assigned to us before the foundation of the world, esa gracia tenía que ser manifestada. That grace had to be manifested. Verso siguiente. Next verse. Dice, pero que ahora, but has now, ha sido manifestada. Been revealed. ¿Cuándo se manifestó esa gracia? When was that grace revealed? ¿Cuándo se manifestó esa gracia que ya teníamos desde antes de la fundación del mundo? When was that grace revealed that we had before the foundation of the earth? Léalo, fue manifestada. Read it. It was revealed por la aparición, by the appearing, de nuestro Salvador, of our Savior, Jesucristo. Jesus Christ. So cuando él nació, so when he was born, ese día la gracia que Dios nos había dado desde antes de la fundación del mundo para ser salvos fue manifestada. That grace that was given to us before the foundation of the earth was manifested. Wow. Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, mira lo que dice, el cual quitó la muerte. And who has abolished death. Y sacó a luz la vida. And brought life. Porque esto es una buena noticia. Because this is good news. Porque si él no nacía como un hombre, because if he wasn't born as a man, él no podía vencer el pecado en la cruz. He was not going to be able to defeat sin on the cross. Y si él no vencía el pecado en la cruz, and if he didn't defeat the sin on the cross, no podía resucitar al tercer día. He was not going to be able to resurrect on the third day. Porque es una buena noticia. Why is it good news? Porque por medio de su aparición en la tierra, because of his appearing on earth, es que ahora Dios quitó. Is now when God abolished. No dice que está quitando. It doesn't say that he's taking away. No dice que va a quitar en el futuro. It doesn't say that he's going to take away in the dice future. Dice que él quitó, ya está hecho. It says that he abolished, it is done. Él quitó la muerte. He abolished death. Y sacó a luz. And brought life. ¿Qué sacó a luz? What did he bring to light? La vida. Life. Y la inmortalidad. And immortality. Vida eterna. Eternal life. Por el evangelio. Through the gospel. Esto es Navidad. This is what Christmas is about. La Navidad es la buena noticia. Christmas is good news. De que ya tú no tienes que tener temor a morir. That you no longer have to be afraid to die. Ay, Dios mío. La Navidad es la buena noticia. Christmas is good news. De que si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, that if you receive Jesus as your Lord and Savior, tú no tienes que tener temor al infierno. You don't have to be afraid of hell. No tienes que tener temor a la culpa ni a la condenación. You don't have to be afraid of guilt and condemnation. Tú no tienes que temer al juicio final. You don't have to fear the final justice. Porque cuando tú crees en Jesús, because when you believe in Jesus, cuando tú recibes la buena noticia, when you receive the good news, tú estás recibiendo vida, you're receiving life, y estás recibiendo inmortalidad, and you're receiving immortality, es decir, vida eterna, is to say eternal life. Con la buena noticia recibo la vida eterna. With the good news I receive eternal life. Es el evangelio. It's the gospel. El que saca a la luz. That brings out to life. Por eso la gente que está muerta cuando escucha la buena noticia. That's why the people that are dead that hear the good news. Aún el que está muerto vivirá. Even the one that's dead will live. Trae la vida eterna. Alguien dice amén. Brings eternal life. Someone say amen. Verso siguiente. Next verse. Primera de Juan 5:1. First John 5:1. Ahora mira cómo lo dijo Juan. Look at how John said it.
Mira lo que es la Navidad. Look at what Christmas is about. Él dijo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Whoever believes that Jesus Christ, that Jesus is Christ. Todo el que cree en esa buena noticia, que ese niño que nació. All those that believe the good news and that child that was born. Realmente ese niño es el Mesías. That child is truly es el ungido, es el salvador del mundo. He is the anointed, the savior of the world. Todo el que cree eso. Whoever believes that. Es nacido de Dios. Is born of God. Todo el que cree eso recibe la vida de Dios. All those that believe that receive the life of God. Y todo aquel que ama al que engendró. And everyone who loves who begot. Ama también. Also loves. Al que ha sido engendrado por él. Him who is begotten of him. Si tú realmente crees que Jesús es el Cristo, if you truly believe that Jesus is Christ, y lo amas, and you love him, entonces significa que tú has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios. Then it means that you have been born again, you're a son of God. Ah, ¿dónde están los hijos de Dios en esta where noche? Are the children of God tonight? Pero si tú amas a aquel que te engendró, but if you love he who begot you, si tú amas a ese Dios, if you love that God, que te salvó, that saved you, que murió por ti, that died for you, y que por medio de su palabra y su mensaje, su buena noticia, te ha salvado, and through his word, his good news has saved you, te ha dado vida eterna, he's giving you eternal life, entonces también tienes que amar, then you also have to love, a aquellos que también han sido engendrados por él, those that have also been begotten of him. Esto es la Navidad. That's what Christmas is about. Navidad es amar al Señor, creer en él. Christmas is loving God and believing in him. Pero amar a nuestros hermanos. But also love our brethren. Que han nacido también por medio de él. That have been also born through him. Wow. Escuche lo que dijo el ángel. Look at what the angel said. Siguiente verso. Next verse. Esto this os servirá de señal. Will be a sign. Hallaréis al niño. You will find the babe. Envuelto en pañales. Wrapped in swaddling cloth. Acostado en un pesebre. Lying in a manger. No teman. Do not be afraid. Les tengo una buena noticia. I have good news for you. Ha nacido un niño. A son, a child has been born. Su Salvador. Your Savior. Cristo el Señor. Christ Jesus. Y esta es la señal que les voy a dar. And this is the sign that I'm going to give you. Que lo van a hallar a ese niño. That they're going to find that child. Envuelto en pañales. Wrapped in swaddling cloths. Y acostado. And lying. En un pesebre. In a manger. Esta es la Navidad. This is what Christmas is about. ¿Por qué él no nació en una mansión? Why wasn't he born in a mansion? Él pudo haber nacido en una mansión. He could have been born in a mansion. Él pudo haber nacido en la casa más lujosa de todas. He could have been born in the most luxurious house of all. Pero ¿por qué no nació en una mansión? But why wasn't he born in a mansion? Porque era el plan divino de Dios. Because it was God's divine plan. Era tanto el plan de Dios. It was so much God's plan. Que mira lo que dice el siguiente verso. That look at what the following verse is. 7, perdón, Lucas 2:7. Luke 2:7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito. And she brought forth her firstborn son. Hablando de María. Speaking about Mary. Y lo envolvió en pañales. And wrapped him in swaddling cloth. Y lo acostó en un pesebre. And laid him in a manger. ¿Por qué lo tuvo que poner en el pesebre? Why did he have to lie him in the manger? ¿Por qué qué? Because why? Porque no había qué. Because there was no what? Porque no había lugar para ellos en dónde. Because there was no room for en them. En el mesón. Where in the inn? En el hotel. In the inn, the hotel. Oye, Dios no le podía abrir un espacito en un hotel a su hijo. God couldn't have opened up a space for his son in the inn.
Buscaron, trataron en todas las posadas, trataron en todos los hoteles y no había lugar para él. They looked in all the inns and there was no room for him. Está como algunos aquí que han tratado muchas cosas en sus vidas. And it's like many of you here that have tried so many different things in your lives. Has tratado, has buscado you've y no tried, has logrado encontrar. You've sought and you haven't been able to find. Has emprendido el negocio, has tratado por todos lados y ningún negocio te resulta. You've tried starting up a business, you've tried everywhere, no business has come out prosperous for you. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Say with me, God has a plan. ¿Por qué no consiguió hotel? Why didn't he find an inn? Porque era parte del plan divino de Dios. Because it was a part of God's divine plan. Tenía que nacer en un he had to be pesebre. Born in a manger. Con animales. With animals. Con caca de animales alrededor. With poop of animals around them. En medio de la paja. In the midst of it all. El Hijo de Dios. The Son of God. Y la pregunta es, ¿por qué tenía que nacer en un pesebre? And the question was, why did he have to be born in a manger? Para hacerlo más bonita la historia. To make the story even more beautiful or para nice. Ser, para hacer atractiva la historia to, de Navidad. So the story of Christmas could be more attractive. ¿Crees tú que esa era la razón? Do you think that was the reason? Tenía que nacer en un pesebre porque era la única manera de traer la buena noticia. He had to be born in a manger because that was the only way to bring the good news. Tenía que hacerse hombre para traer la buena noticia. He had to become man to bring the good news. ¿Y cuál era la buena noticia? And what was the good news? Colócamela, por favor. Mira cómo Pablo la describe. Look at how Paul describes it. Segunda de Corintios 8:9. Second Corinthians 8:9. Pablo dijo, porque ya conocéis. It says, for now you know. La gracia del Señor Jesucristo. The grace of our Lord Jesus Christ. Que por amor. That through love. Por amor a vosotros. Love for us. Se hizo qué. He became what. Se hizo pobre. He became poor. Él no era pobre. He wasn't poor. Él se hizo pobre. He became poor. Por amor a ti. Because of the love for you. Por amor a mí. The love for me. Vamos, alguien está aquí conmigo. Is someone here with me? ¿Cuál es la buena noticia? What is the good news? Que él siendo justo. That him being righteous. Siendo perfecto, siendo Dios. He was perfect being God. Cuando él murió en la cruz del Calvario. When he died on the cross of Calvary. Ahí él se hizo pecado. There he became sin. Cargó los pecados de todos nosotros. He carried all the sins of us. Y ahí se hizo pecado. And he became sin there. Para que nosotros. So that we. Los que creemos en Él. The ones that believe in Him. Seamos hechos. We are be made. Justicia de Dios. Justice of God. Dígale al que está a su lado, dígale, yo soy la justicia de Dios. Tell your neighbor, I am the justice of God. Esa es la buena noticia. That is the good news. Tal vez tú llegaste hoy acá diciendo, yo soy un pecador. Maybe you came here saying, I'm a sinner. Yo no soy digno de recibir bendiciones de Dios. I'm not worthy to receive blessings from God. Tal vez tú llegaste hoy diciendo es que yo no creo que yo puedo superarme en este año 2023. Maybe you saying I can't, you know what, I'm not going to be able to do good in 2023. Todo me sale mal. Everything doesn't work out for my good. Y todo es la consecuencia de mis errores. And everything is a consequence of my mistakes. Eso es una mentira del diablo. That's a lie from the devil. Porque la buena noticia es because the good news is que él llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario. That he carried all of your sins in the cross of Calvary. La buena noticia es the good news is que el día que él murió en la cruz, the day that he died on the cross, él te perdonó de todos tus errores. He forgave you for all of your mistakes. Se hizo pecado. He became sin. Para que ahora tú seas hecho. So that now
you can be made. Justicia de Dios en esta tierra. Righteousness of God in this earth. ¿Alguien puede decir amén a eso? Can someone say amen to that? Yo soy la justicia de Dios. I am the righteousness of God. Nunca más en tu vida camines con la cabeza abajo. Never in your life again walk with your head down. Nunca más en tu vida camines sintiéndote culpable de tu pasado. Never again in your life feel guilty of your past. Tu pasado está bajo la sangre del cordero. Your past is under the blood of the lamb. Levanta tu rostro. Bring your face up. Y crea la buena noticia de Dios. And believe in the good news of God. Que vino a morir en una cruz por ti. That came to die on a cross for you. Para limpiarte. To cleanse you. Para lavarte. To cleanse you. Para hacerte una nueva criatura en él. To make you a new creation in him. Las cosas viejas pasaron. All the old things have passed. Y he aquí hoy todas las cosas. And behold all things now. Son hechas nuevas. Are made new. Levanta tu rostro. Lift up your face. Y dite a ti mismo. And tell yourself. Diga, yo creo a la buena noticia. Say, I believe in the good news. Yo creo que yo soy la justicia de Dios. I believe I'm the righteousness of God. Yo soy justo. I am righteous. Yo soy perdonado. I am forgiven. Yo soy redimido. I am redeemed. Yo soy salvo. I am saved. No porque me lo merezca. Not because I deserve it. Sino por su gracia. But because of his grace. ¿Alguien lo puede creer en esta noche? Can someone believe it tonight? Esto es la Navidad. This is what Christmas is about. Esta es la verdadera Navidad. This is true Christmas. Es una buena pero buena noticia. It's a such good news. ¿Alguien lo recibe ahora? Can someone receive it now? No por obras. Not by works. Para que nadie se gloríe. So that no one can glorify themselves or. Es por gracia, es un regalo del cielo. It's by grace, a gift from the heavens. Este es el regalo. This is the gift. Un niño les ha nacido. A child has been born. ¡Qué regalo, qué regalo, qué regalo! What such gift! Qué buena noticia. Such good news. Wow. Niño nos ha nacido. A child has been born. Qué revelación tenían esos sabios de Oriente. Wow, they had such great revelation. Que llegaron siguiendo la estrella. That they arrived following the star. Y dijeron, ¿dónde está? And they said, where is el rey de los judíos? The king of the Jews. Hemos venido a adorarle. We came to worship him. Y llevaron oro. And they brought with them gold. Llevaron incienso. They brought frankincense. Y llevaron mirra. And they brought myrrh. ¿Qué revelación tenían estos tres? What revelation these three had? Que vieron al niño. That they saw the child. Y dijeron, este es el Salvador and del they, mundo. And they said, this is the Savior of the world. Esta es la buena noticia. This is the good news. ¿Por qué tenía que morir en un pesebre? ¿Por qué tenía que nacer, perdón, en un pesebre? Why did he have to be born in a manger? Y no en una mansión como un rey que él es. Not in a mansion like a king that he is. ¿Por qué tuvo que nacer en medio de caca, en medio de animales? Why did he have to be born amongst all the poop and animals? Donde lo que había era sucio. Where all that was there was dirt. Mal olor. Bad odors. ¿Por qué tuvo que nacer ahí? Why did he have to be born there? Pablo lo explica clarito. Paul explains it clearly. Dice, porque ya conocéis. Because then you will know. ¿Cuántos la conocen? How many know it? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Que por amor a vosotros, a ustedes. That though through his love.
se hizo pobre. He became poor. Siendo rico. Being rich. ¿Sabías tú que él en el cielo lo que tiene es calles de oro y mar de cristal? Do you know that him in the heavens have the streets of gold? ¿Sabías tú que su papá es el dueño de la plata y es el dueño del oro? Do you know that his daddy is the owner of all gold and silver? Él no tenía necesidad de hacer esto. He didn't have a need to do this. Pero por amor a nosotros. But for our sake. My God, qué clase de amor. Wow, what such love. Voy a repetirlo, por amor a nosotros. But for our sake. Él siendo rico. He being rich. Decidió hacerse pobre. He became or decided to become poor. Y nacer en un pesebre. And be born in a manger. No podían encontrar lugar en ningún hotel. Él no podía nacer en una cama. They couldn't find any room in any inn. He wasn't able to be born in a bed. Él no podía nacer en una habitación decente. No, no podía. He would not be able to be born in a decent room. No, he couldn't. Porque para que la gracia se manifestara. But because of for the grace to be manifested. Él tenía que hacerse pobre. He had to become poor. Para que vosotros, so that through us, my God, my God, my God, para que ustedes, that for you, con su pobreza, through his poverty, fueseis, be, enriquecidos, might become rich. Say it in English. Might become rich. Para que por su pobreza, that by his poverty, tú te conviertas en un rico. You become rich. ¡Qué buena noticia! What such good news is that? No solo soy perdonado, not only am I forgiven, y justificado, and righteous, sino que también, but also, soy enriquecido. I am rich. Ay, 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 ay. Tú tienes dos opciones esta noche. You have two options tonight. O recibes la buena noticia. Whether you receive the good news. O la rechazas. Or you reject it. O sigues sintiéndote culpable, condenado. Or you continue to feel guilty and condemned. Soy un pobre pecador y no puedo salir del pecado. I'm a poor sinner and I can't come out of sin. O sigues creyendo esa mentira o decides hoy recibir la buena noticia. Either you believe that, you continue to believe that lie, or you come to la verdadera the news, noticia. The real news, de que ya no tienes que continuar en pecado. That you no longer have to continue in porque sin. Hubo uno que lo pagó por ti y te liberó. Because there was one that paid for te you limpió and y te rescató en la cruz del Calvario. He cleansed you and rescued you in the cross of Calvary. O sigues creyendo a la mentira que te dice el diablo, no tienes, no puedes, nunca vas a alcanzar, siempre vas a estar pelando. Either you continue to believe the lie from the devil that you can't, that you're always going to be broke, you can't do anything. O recibes hoy la buena noticia. Or you receive today the good news. Y dices, Señor, gracias. And you say, Lord, thank you. Porque tú te hiciste pobre. Because you became poor. Tú naciste en un pesebre. You were born in a manger. Para que yo sea enriquecido. So that I can become rich. Tú naciste en un establo. You were born in a stable. Para que yo viva en una buena casa. So that I can live in a good house. Señor, gracias. Lord, thank you. Señor, gracias. Lord, thank you. Recibe la buena noticia. Receive the good news. Ni un día más pobre. Not one more day being poor. Ni un día más escaso. Not one more day being ni un día más en miseria. Not one more day in misery. Yo desato la abundancia sobre tu vida. I release the abundance upon your yo life. Yo desato la unción para prosperar hoy. I release the anointing to prosper recibe today. Recibe la buena noticia. Receive the good news. Recíbela ahora. Receive it now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Levántate y prospera. Get up and prosper. Levántate y haz negocio. Get up and start a business. Levántate y conquista. Get up and conquer. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos, alguien que la reciba ahora. Come on.
Christmas is about.